Que anda quitando celulares en los semáforos. Ayer le quitó dos celulares a dos amigos míos, el primero en Gurabo y el segundo anoche en el semáforo que está frente al ayuntamiento. Andan en pasora. Bien, dice por aquí, te estoy leyendo, ¿verdad? Dale, Hola, dale, dale. ayer 6:20 de la tarde me asaltaron frente a Utesa, semáforo de Utesa. Ay, Ruth Lord. Esther Torres Méndez me llamo. A Ruth Esther le llevaron la cartera. Ella dice Ahora alguna ya se cosa, fue ya. lo menos que le dijo al ladrón fue azaroso. Ya tú sabes todo lo que le dijo al ladrón, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí. Por favor, ese. Yo tengo ahí dos Ay, dinero. ay, ay. Venta, Ruth pero no de él. está indignada. Ay, dame dejarla para acá. Iba con un abrigo. Le pasó por el frente a los amé. Me llevó la cartera y muy tranquilo que se fue con mi cartera, dice este amigo. Buenas noches, se sintieron, ¿cómo está usted? Para informarle que ahí bajando por la frente de la fuente, tenía la hermana mía, una Toyota Paso, y un motorista le metió la mano y llevó la cartera. A eso de las, mira, como las 6 y pico de la tarde. Por ahí bajando, por ahí por la frente de la fuente, viene bajando el supermercado y se cruza, Ya estamos está en la llegando. escuela y dice, pa, y se va para ahí. Hay un motorista que le metió la mano y lleva la cartera. Prenda luz del día, a ver si ella llama a Rudolf Torres para sacar los documentos por ahí, la cédula y la licencia y la IG. Está el hermano de la dama. Sandy, amigos oyentes, este ladrón roba todos los días a la misma hora en el mismo sitio. Tiene todo ubicado Y ahí. la policía no lo sabe. La policía no lo sabe. Sería bueno, y lo hemos dicho en ocasiones anteriores, Pero eso está y lo malo. vamos a reiterar, cuando usted esté parado en un semáforo, si su vehículo no tiene aire acondicionado, ¿verdad? Porque sabemos que algunos, no todos los vehículos de aquí tienen aire acondicionado. Pero si no tiene aire, ya usted se detuvo en el semáforo, no deje nada visible. Porque a veces estamos distraídos en el semáforo, estamos viendo otra cosa, y como el cristal está debajo, viene un individuo, de buenas a ¿Cuánto? primeras mete la mano y no le da tiempo a nada, a usted hacer nada. Si usted anda solo Vea que feo o pusieron todo de sola en su rojo. vehículo y no Ajá. ponga la cartera encima del asiento del lado del pasajero, póngala debajo, póngala detrás, donde se le haga un poco más difícil. Y si usted no va a dar mucho, tampoco la lleve en la mano. Póngala en el piso detrás del asiento del pasajero. Exacto. Que usted ¿Y con qué? su A mano Lori derecha caigo ahí. la entra, la Lori, saca coge y esa puede grata y Lori. manipularla mejor. ¿En serio? No hable Sí, con porque celulares en los imagínate. carros de concho, eso va en los fundillos. Además de que te lo Vamos puede robar uno que a va como ayudarnos con pasajero, otro, imagínate. desgraciadito este de la Imagínate. pasola. Saludos.